Bueno, en Alto Comedero decir Marina Vilte, decir 22 años de servicio de este establecimiento educativo modelo, es un honor venir a compartir no solo una realidad de este nuevo año lectivo, sino también de un futuro que ya se vislumbra con la construcción del secundario, que está un 60% la obra y este año la vamos a estar terminando para poner también como una de las etapas de ampliación y coordinación para que los chicos estén mucho más cómodos, mejor. Esta manzana que se ha completado con el establecimiento cultural Jorge Caprune, que también lo gozan y lo disfrutan los chicos, nos está permitiendo delimitar en este sector de la avenida Snopek una posibilidad educativa y de desarrollo enorme para toda la sociedad de Alto Comedero. Bueno, también la incorporación de niños de nivel inicial, primario, ¿no? Ya la verdad que ya la currícula se ha ampliado bastante en esta comunidad. Así es, los chicos estaban muy contentos de empezar este ciclo. Me parece que ellos van colmando de expectativas durante las vacaciones cómo se comienza un nuevo año, y esta posibilidad ha significado, bueno, tener un acto brillante con mucha expectativa para el futuro. Bueno.